Vamos a dar inicio a la sesión solemne de homenaje al Perú y de reconocimiento a los miembros de la comunidad universitaria que hoy cumplen 25 años de labor en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE. Preside la ceremonia la rectora doctora Victoria Isabel García García. La acompañan la doctora Clara Patricia Mendoza Alarcón, vicerrectora académica, el doctor Ángel Guillermo Gómez Navarro, vicerrector del Consejo, y los miembros del Consejo Universitario. A continuación, entonaremos las sagradas notas de nuestro himno nacional. ¡Viva el Perú! Acto seguido, escucharemos la oración a la patria
a cargo de la hermana Viviana Graciela Alba Cueva, religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, directora de Pastoral. Oremos por nuestra patria, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Unidas a nuestra Santa Madre, vamos a rezar en un solo corazón y un solo espíritu la oración que ella inculcó tanto a sus hijos. Siguiente diapositiva, por favor. Solo desde el corazón de Jesús aprendemos a mirar al mundo, un mundo roto y bendecido. Jesucristo, Señor de la historia, en esos tiempos de incertidumbre necesitamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la fe, fortaleza, valentía y libertad para amar como Magdalena Sofía, sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, abriéndonos a la reconciliación para construir la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Dios, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas, tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en tu pueblo peruano la fuerza de tu amor para que juntos, gobierno y sociedad civil, defendamos toda forma de vida y cuidemos la casa común. Inunda de fe, de paz a nuestro Perú. Sagrado Corazón de Jesús. Volvemos, por favor. Sagrado Corazón de Jesús, que vivamos haciendo el bien, Dios de los pobres, ayúdanos a ser solidarios con los abandonados y olvidados de esta tierra. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos vida y no contaminación y destrucción. Inunda de paz a nuestro Perú. Toca los corazones de los que gobiernan para que siempre busquen el bien común. Enséñanos a descubrir el valor de la diversidad, a reconocer que estamos profundamente conectados y que todos somos responsables del cuidado de la humanidad. Inúndanos de paz a nuestro Perú. Gracias porque caminas con nosotros y alientas nuestra lucha por la justicia y la paz, que unidos como un solo cuerpo sigamos construyendo una patria donde el amor, la vida y la esperanza tienen la última palabra. Inunda de paz a nuestro Perú. Que Dios, que es Padre y Madre, nuestra Mater, la Virgen María, nos guíen en todas nuestras decisiones y acciones. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Seguidamente, la Magíster Rosa María Burga Gutiérrez dará lectura al acta de declaración de la independencia. Acta de la Declaración de la Independencia. En la Ciudad de los Reyes, el 15 de julio de 1821, reunidos en este excelentísimo ayuntamiento, los señores que lo componen, con el excelentísimo e ilustrísimo señor arzobispo de esta Santa Iglesia Metropolitana,
prelados de los conventos religiosos, títulos de Castilla y varios vecinos de esta capital, con el objeto de dar cumplimiento a lo prevenido en el oficio del excelentísimo señor general en jefe del Ejército Libertador del Perú, don José de San Martín, el día de ayer, cuyo tenor se ha leído, e impuesto de su contenido reducido a que las personas de conocida probidad, luces y patriotismo que habitan en esta capital expresen si la opinión general se haya decidida por la independencia, cuyo voto le sirviese de norte al expresado señor general para proceder a la jura de ella. Todos los señores concurrentes, por sí y satisfechos, de la opinión de los habitantes de la capital dijeron que la voluntad general está decidida por la independencia del Perú de la dominación española y de cualquiera otra extranjera y que para que se proceda a la sanción por medio del correspondiente juramento, se conteste con copia certificada de esta acta al mismo excelentísimo. Y firmaron los señores el conde de San Isidro, Bartolomé, arzobispo de Lima, Francisco Javier de Zárate, el conde de la Vega de Ren, el conde de las Lagunas, Toribio Rodríguez, Javier de Luna Pizarro, José de la Ribagüero, el marqués de Villafuerte. Desde ahora somos independientes gracias al acto de la firma. A continuación, escucharemos el discurso laudatorio a la patria a cargo de la historiadora María Elsa Pons Muso Díaz, coordinadora de Estudios Generales. Buenos días. Doctora Victoria Isabel García García, rectora de nuestra universidad en el Bicentenario de la Independencia del Perú. Doctora Clara Patricia Mendoza Alarcón, vicerrectora académica. Doctor Ángel Guillermo Gómez Alarcón, vicerrector de investigación. Vicerrectores de nuestra universidad en el Bicentenario de nuestra Independencia del Perú. Señores decanos del Consejo Universitario. Homenajeados de la comunidad universitaria que cumplen sus bodas de plata al servicio de nuestra universidad, autoridades, docentes, personal administrativo y de apoyo, invitados, queridas alumnas. Ciertamente siento una honda emoción de estar reunidos todos nuevamente virtualmente, bueno. Y es muy grato llevar a ustedes unas palabras en este momento en el que nos hemos reunido para rendir homenaje a nuestra patria en el Bicentenario de su independencia. Momento difícil, doloroso, incierto, pero con una mirada muy decidida al futuro. La declaración y la proclamación de nuestra independencia son dos momentos decisivos en nuestra vida nacional. En el primero, hemos escuchado, hacemos ejercicio de la libre determinación de los pueblos o soberanía popular. Y en el segundo, el libertador don José de San Martín, respetuoso de estos principios de formación de las nacionalidades, proclama nuestra independencia por la voluntad general de los pueblos. Debo señalar que la República del Perú se inicia cuando el primer Congreso Constituyente, convocado por el protector del Perú, el libertador José Martín, promulgó la primera Constitución peruana, en donde se lee que el Perú será una república. Pero esto es el 12 de noviembre de 1823. Pues bien sabemos que la Constitución es como la partida de nacimiento oficial de una república. Entonces, todavía no cumplimos el Bicentenario como república. Lamentablemente, lo diré una vez más, muchos peruanos en ese momento histórico no aceptaron la monarquía constitucional transitoria que proponía el libertador. San Martín, durante el protectorado, expresó un verdadero alegato doctrinario y pacifista que con claridad definió su pensamiento filosófico-político, que era un republicano por excelencia y un convencido del orden constitucional, pero con disciplina. Era enemigo del absolutismo tiránico y de las actitudes demagógicas. Tenía convencimiento de que el sistema republicano no podía implantarse de inmediato en el sistema en América y que el sistema monárquico constitucional podía ser el más acertado para llegar gradualmente al imperio de la democracia plena. Desafortunadamente, las ideas de Faustino Sánchez Carrión sobre el establecimiento de la República en el Perú no tomaron en cuenta, entre otras cosas,
que no estábamos preparados, ni política, ni cívica, ni educativa, ni culturalmente para ella, y que necesitamos de ese tránsito de la monarquía constitucional para arribar a la república en el ejercicio del poder. No sabía Sánchez Carrión que la colonización de América del Norte había sido muy diferente a la de América del Sur, y que los patriotas peruanos eran expertos en la conspiración, en la subversión, y que no tenían experiencia alguna en el gobierno, y que además, aquí como en otros lugares de América, empezaron a sentirse, empezaron a presentarse los síntomas del caudillismo nativo y las rivalidades entre los hombres dirigentes estallarían, desgraciadamente, con caracteres alarmantes a la ida de San Martín. Quisiera recordar también que el protector se preocupó a sí mismo porque el Perú tuviera sus símbolos patrios, los cuales son oficiales e intangibles. No podemos cambiar sus colores, ni colocar adornos, ni publicidad, etcétera, en nuestra bandera, en nuestro pabellón, en nuestros estandartes o escudos nacionales, ni alterar la letra ni la música de nuestro himno nacional. Las hojas de laurel y palma son verdes, no amarillas, porque parecería que estuvieran secas. Pero no seamos negativos ni le echemos la culpa de toda la historia, porque somos los hombres en sociedad los que la hacemos. Nosotros también estamos haciendo historia y las generaciones futuras nos confrontarán. El Perú republicano, siendo una síntesis, no constituye la mera sumatoria de sus momentos previos, sino la creación de una nueva totalidad histórica. Dice de Basadre que son incalculables la riqueza y la importancia de las épocas anteriores a la nuestra, a nuestra historia. Pero la República tiene también relieve primordial, porque en ella están integrados los elementos todos que actúan en nuestra nacionalidad. Solo aquello que tiene un futuro posee un pasado fecundo, como nuestro país. Basadre por eso ha dicho que para la patria, que es la continuidad, la totalidad en el espacio y la continuidad en el tiempo, comunidad de destino y convivencia en el presente, el ayer vale si sus vibraciones repercuten aquí y si van a prolongarse más allá, lejos del lugar en donde nuestra propia vida pareciera llegar. En estos momentos de los 200 años de nuestra independencia, el Perú ha sido un país de demasiadas oportunidades perdidas, de riquezas muchas veces malgastadas acolondradamente, de grandes esperanzas súbitas y de largos silencios, de obras inconclusas, de aclamaciones y dicterios, de exaltaciones desaforadas y rápidos olvidos, de oportunistas y hablantines. Pero todo esto nos lleva a pensar en una reafirmación nacional y a recordar palabras olvidadas hoy como patria, nación y Estado, historia, geografía y educación cívica, alma nacional, peruanidad, probidad, moral, ética. Hemos olvidado el querer existencial nacional. ¿Por qué decimos esto? Porque Perú es un país carente, sí, lamentablemente, de conciencia histórica, país con enseñanza anémica, caótica o dañina del pegado del pasado nacional, país donde es oportuno hacer revisionismo histórico. Pero gracias a Dios, se ha dicho, a diferencia de los individuos, los pueblos pueden resucitar. ¿Por qué luchamos tanto y tan convincentemente por la independencia? ¿Por qué lo hicimos? Y debemos volver al historiador de la República. ¿Para qué se fundó la República? Para cumplir la promesa que ella simbolizó. Todos hacemos en nuestras vidas promesas, que debemos cumplirlas. Y Basadre, con aquella agudeza que lo catalizaba, había dicho ya en 1958 que la época de la emancipación aporta el sentido de la independencia y de la soberanía. Y en esta última etapa madura un elemento psicológico sutil que puede ser llamado la promesa.
no hablaba de las cuestiones económicas, decía que en ellos hubo algo así como una angustia metafísica que se resolvió en la esperanza de que viviendo juntos cumplirían su destino colectivo, nada más lejos del elemento psicológico de la promesa de la vida peruana, que la barata retórica electoral, periódica y comúnmente usada. Se trata de algo que está por encima de las pasajeras banderillas. Esa esperanza, esa promesa, se concretó en un ideal de desarrollo integral, de un mínimo de desarrollo para cada persona. Esa promesa de la vida peruana, lamentablemente, todavía no ha sido cumplida. Ese es nuestro compromiso. Pero a pesar de todos los esfuerzos, nos queda una inmensa tarea por hacer. A pesar de todas las realizaciones, una bella promesa aún no cumplida. En realidad, la promesa es un ideal que orienta a los pueblos. No se trata de un ideal romántico, por el contrario, se refiere a las oportunidades no aprovechadas y al olvido de los errores del pasado que conduce a su repetición. Está clarísimo. La promesa de la vida peruana, y no solamente diré esto, la promesa de la vida peruana no se inicia con San Martín, se inicia mucho antes, prácticamente a finales del siglo XVIII. Bueno, en realidad es que Pizarro llega a revueltas por el país, pero debo decir que América toda se reúne, se une, y podemos pensar en un movimiento solidario de los pueblos de América por la independencia, ¿no? La independencia pudo ser en 1811, no lo fue, porque los ejércitos argentinos que debieron llegar al Perú por el Alto Perú no pudieron, fueron derrotados. Si el Perú se hubiera declarado libre en 1811, nuestra independencia se hubiera adelantado 10 años. Chile hubiera sido liberado del Perú, nos hubiéramos evitado la inconveniente y peligrosa presencia de Bolívar en el Perú. Cuando llegó San Martín, porque lo llamamos, se proponía no solamente apoyar la libertad de los pueblos, era necesario crear estados nuevos, instituir, restaurar los valores ciudadanos, echar las bases de una nueva estructura sociopolítica y educativo-cultural. No se trataba de sustituir una dominación por otra, porque la monarquía constitucional no era eso. En cambio, eso sí quería Bolívar. Con la propuesta de la monarquía constitucional, quería para los peruanos la formación de una ciudadanía democrática. Lástima por eso carecemos de la formación del pensamiento histórico. Carecemos en realidad de la conciencia histórica, de la temporalidad, de la preservación de la memoria, del patrimonio. Por eso compartimos la idea de Manuel Bernales Alvarado, cuando sentencia, cito, uno de los más graves daños o el peor de los años de la deseducación cívica, económica, histórica, geográfica, ética y moral del pueblo de nuestra república es casi la erradicación de la conciencia de patria. El pueblo en su conjunto, en sus diversos componentes, tensiones, conflictos, divergencias y ojalá positivas sinergias, debe ser nuestro ánimo vital y compromiso ciudadano. Es el corto plazo en que conmemoramos y celebramos el bicentenario de la independencia. Al pronunciar hasta aquí Bernales, al procurar que se haga la toma de conciencia de un pasado tan turbulento y escabroso, porque la República tuvo sus aciertos, tiene sus aciertos y sus desaciertos, y al mismo tiempo, tan peruano como es el periodo de la República de nuestra historia, se estaban buscando en realidad una forma de maduración nacional. ¿Por qué la promesa que significó la fundación de la República no se ha cumplido del todo? En realidad, la promesa de la vida peruana, sentida con tanta sinceridad, con tanta fe, con tanta abnegación por próceres y tribunos, ha sido y es a menudo estafada o pisoteada por la obra de tres grandes enemigos de ella. Y aquí prácticamente termino. Las tres grandes enemigos del porvenir, ha dicho Basadre,
son los podridos, los congelados y los incendiarios, los incendiados. Los podridos han prostituido y prostituyen palabras, conceptos, hechos o instituciones al servicio exclusivo de sus medros, de sus granjerías, de sus instintos, de sus apasionamientos. Los congelados se han encerrado dentro de ellos mismos. No imitan sino a quienes son sus iguales, a quienes son sus dependientes, considerando que nada más existe. Los incendiados se han quemado sin iluminar, se agitan sin construir. Los podridos han hecho, hacen todo lo posible para que ese país sea una charca. Los congelados los ven como un páramo y los incendiados que quisieran prender explosivos y verter venenos para que surja una gigantesca fogata, ha dicho Basadre. En realidad, toda la clave del futuro está ahí. Que el Perú escape del peligro de no ser sino una charca, de volverse un páramo o convertirse en una fogata. Que el Perú no se pierda por la obra o la inacción de los peruanos. Para terminar, es oportuno rendir homenaje a la mujer peruana en este bicentenario. Si bien todos sabemos la historia o construimos la historia, es la mujer peruana la que siempre ha sido un baluarte ahí. Ellas que sí cumplieron la promesa de la vida peruana. Algunas de estas extraordinarias mujeres son, en el siglo XIX, María Parada de Bellido, Micaela Bastida, Francisca de Zubiaga, la Mariscala, Bartolina Sisa, Juana Moreno, Juana Toribia Ara, en Tacna, las hermanas Toledo. En el siglo XIX, Florinda Mato de Turner y Mercedes Cabello de Carbonera. Trinidad Enríquez, Margarita Prácedes, las tres primeras religiosas del Sagrado Corazón, la madre Enriqueta Purru, madre Henriette Fioretti y la hermana Mercedes Tapia, quienes el 13 de mayo de 1876 llegaron a la ciudad de Lima. Por eso estamos aquí, en realidad. Permítame mencionar, para terminar ahora sí, algunas mujeres preclaras del siglo XX. Mujeres talentosas, ejemplares. Teresa González de Fanning, Trinidad Enríquez, Elvira García y García Bert, Meridoris Clark Núñez, Laura Esther Rodríguez Ulanto, Ella Dunbar Temple, Gabriela Araníbar Senaves Dávila, entre muchas otras. Pero no puedo dejar de mencionar a la mujer tacneña y arriqueña que se sobrepuso a la chilenización de sus provincias y sobre todo, debo insistir, y sobre todo a cada madre peruana de todos los rincones de nuestra patria, quienes en estos 200 años, en su vida familiar cotidiana, sí han cumplido, a pesar de todo, la promesa de la vida. Acto seguido, se realizará el reconocimiento al personal docente y no docente de la universidad, quienes cumplen 25 años de labores en la UNIFE. La magíster Rosa María Burga Gutiérrez, secretaria general, dará lectura a la resolución rectoral correspondiente. Resolución rectoral número 293-2021-CEU. La rectora de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, visto el acuerdo del Consejo Universitario y los documentos que lo sustentan, considerando que el ingeniero Jaime Enrique Bayón Ábalos, director general de Administración, ha presentado al Consejo Universitario el oficio número 007-2021-DGA-UNIFE de fecha 13 de julio de 2021. Que con dicho oficio eleva al Consejo Universitario la relación del personal docente y no docente de la UNIFE, que durante el año 2021 cumple 25 años de servicios efectivos en la institución. Que el personal que se cita en la presente resolución se distingue por su responsabilidad e iniciativa en el desempeño de las funciones que se le ha encomendado. Que asimismo, dicho personal ha demostrado fidelidad y plena identificación con los fines y principios de esta Casa de Estudios. Que es política de la UNIFE reconocer y agradecer al personal que cumple 25 años al servicio de la UNIFE.
que en mérito a lo expuesto, el Consejo Universitario aprobó por unanimidad felicitar y agradecer al personal docente y no docente que cumple 25 años de labor en la UNIFE por los servicios brindados, así como asignar una bonificación extraordinaria equivalente a una remuneración mensual a cada uno de ellos. Estando lo acordado por el Consejo Universitario en su sesión número 1462 del 14 de julio de 2021, de conformidad con lo establecido en los artículos de la Ley Universitaria 3220, del Estatuto de la UNIFE y demás dispositivos legales vigentes, resuelve felicitar y agradecer al personal docente y no docente que cumple 25 años de labor en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón UNIFE, destacando su responsabilidad, iniciativa y fidelidad en concordancia con los fines y principios de esta Casa de Estudios. Otorgar por única vez una bonificación extraordinaria equivalente a una remuneración mensual a Ramírez Chaucayanqui Rubén Francisco, operario de limpieza. Rodríguez Vilches Edgar Wilfredo, docente ordinario del Departamento Académico de Psicología. Seminario Méndez Liliana Micaela, directora del Departamento Académico de Ciencias Jurídicas. Vidaurre Huiza Carmen Verónica, directora de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Dada en Lima a los 14 días del mes de julio de 2021. Regístrese, comuníquese y archívese doctora Carmela María Jesús Alarcón Revilla, religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, rectora. Se invita a encender su cámara a Carmen Verónica Vidaurre Huiza, directora de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, adscrita al Departamento Académico de Idiomas y Ciencias de la Comunicación. Edgar Wilfredo Rodríguez Vilches, docente ordinario adscrito al Departamento Académico de Psicología. Liliana Micaela Seminario Méndez, directora del Departamento Académico de Ciencias Jurídicas, adscrita al mismo. Rubén Francisco Ramírez Chaucayanqui, operario de limpieza del área de servicios administrativos. Muy bien. Agradecemos y felicitamos a todos ellos. Podemos apagar nuestras cámaras. A continuación, vamos a escuchar las palabras de agradecimiento a nombre de los homenajeados y estará a cargo de la maestra Carmen Vidaurre Huiza, directora de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Muy buenos días, doctora Victoria García García, rectora de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Doctora Patricia Mendoza Alarcón, vicerrectora académica. Doctor Ángel Gómez Navarro, vicerrector de investigación. Hermanas de la Congregación del Sagrado Corazón, miembros del Consejo Universitario, miembros de la comunidad universitaria, familiares, amigos. Es un honor encontrarme frente a ustedes para dirigir las palabras en el reconocimiento al personal docente y no docente, quienes en el marco del bicentenario de nuestra independencia cumplimos 25 años de labores en la UNIFE. El poeta José Santos Chocano, en su poema Nostalgia, señala en uno de sus versos la importancia de echar raíces en un lugar y dice textualmente: quien vive deprisa no vive de veras. Quien no echa raíces no puede dar frutos. Y bueno, los cuatro homenajeados no hemos vivido deprisa en la UNIFE. Por el contrario, con el ritmo del tiempo adecuado en estos 25 años, hemos disfrutado de los espacios físicos y personales que caracterizan a la familia de nuestra universidad. También hemos disfrutado de los momentos festivos e incluso hemos compartido la tristeza, especialmente por la partida a la casa del Señor
de nuestros amigos académicos y administrativos, quienes nos dejaron enseñanzas y formas de ver las cosas desde una perspectiva muy singular, muy particular. Sin embargo, de lo que sí estamos seguros es que hemos echado raíces. ¿Y qué raíces? Raíces fuertes que soportan a nuestra labor académica y de servicio a la comunidad universitaria, especialmente el compromiso que sostenemos con nuestras estudiantes, quienes son la razón de ser de UNIFE, y en el compromiso también de la formación de mujeres profesionales que destacan en el extranjero y en nuestro país. Un país que ha cambiado de forma acelerada, y por qué no decirlo, ha crecido de manera desordenada. En realidad, cuando ingresamos los cuatro a formar parte de la familia de UNIFE, el Perú salía de la crisis económica y durante las últimas décadas ha sostenido sus indicadores económicos. Sin embargo, en la actualidad, con la pandemia, se evidenciaron las grietas y las diferencias sociales. Pese al contexto del COVID-19, la familia de UNIFE ha salido adelante. Salimos como un solo equipo. Salimos a hacerle frente a la adversidad. Hemos demostrado nuestra fortaleza, una fortaleza que se sustenta en nuestras estudiantes, en sus familias. Nuestro espíritu colaborativo es nuestra cualidad más significativa. Pero la vida del país y de nuestra universidad han ido en paralelo con nuestras vidas personales. De allí la peculiaridad de nuestra comunidad de conocer a nuestras familias, a nuestros hijos, padres y hermanos. En ninguna institución, y mucho menos en una institución de educación superior, se aprecia esa mística de lo familiar. En realidad, para nosotros ser parte de UNIFE es una comunión familiar. Por ejemplo, para Liliana, su agradecimiento es muy elocuente. El apoyo de la universidad en tiempos difíciles ha sido muy significativo para ella, pues uno, cuando es madre, tiene la misión de sacar adelante a nuestros hijos y darle lo necesario para que se convierta en profesionales y personas de bien. Para Edgar, la UNIFE significa la calidez acogedora que recibió desde el primer momento en que llegó a la universidad. Él la considera como la gran familia que es y no como una institución fría, distante, frente a sus colaboradores. Rubén, por su parte, los 25 años han sido importantísimos para el desarrollo de su familia. Su apoyo es invaluable al servicio de la comunidad. Y para mí, la UNIFE es el punto central de una brújula, cuya flecha de dirección guía mi camino en el quehacer con mis docentes, con mis estudiantes, con mis padres de familia, con mis egresadas. Pero además, no solo ha sido la institución, sino las personas que están en ella, quienes me brindaron el soporte personal, laboral y académico. Incluso UNIFE, yo generalmente suelo definirla como mi centro de operaciones. Por eso vivo a pocas cuadras de la universidad. En resumen, con todo lo mencionado, las raíces que señala Chocano para nosotros es el crecimiento de cuatro árboles frondosos, cuyos frutos compartimos el día de hoy con todos ustedes. Y creo que podría decir que podemos compartirlo por 25 años más. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras de la rectora, doctora Victoria Isabel García García. Señores vicerrectores, doctora Patricia Mendoza Alarcón, vicerrectora académica, doctor Ángel Gómez Navarro, vicerrector de investigación, hermana Nancy Durán Pardo, provincial de las religiosas del Sagrado del Perú, señoras y señores autoridades, docentes y personal no docente, señoras y señores que hoy cumplen 25 años de servicio en UNIFE, señoras y señores invitados. Es grato ser parte de este acto académico
para agradecer y felicitar a nuestros compañeros de trabajo que forman parte de nuestra comunidad universitaria por 25 años y han hecho suyos los fines y principios de la UNIFE en las diferentes áreas que cada una se desarrolla. Rubén Ramírez, en el mantenimiento de nuestro campus. Edgar Rodríguez, como psicólogo y docente destacado en el Departamento Académico de Psicología. Liliana Seminario, como abogada y docente que ejerce también el cargo de directora de Departamento Académico de Ciencias Jurídicas y la Defensoría Universitaria. Y Carmen Vidaurre, comunicadora, docente y directora de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. A todos ellos, nuestra gratitud y reconocimiento. Romano Guardini decía que la calidad de una universidad está en la responsabilidad que vive cada estudiante y cada miembro del claustro. Ustedes. También estamos reunidos como comunidad universitaria para conmemorar el bicentenario de nuestra patria. Son 200 años de independencia de nuestra tierra, en la que se han vivido aciertos, desaciertos, logros y desafíos. Pero el Perú es más grande que sus problemas, y si bien estamos pasando momentos difíciles en lo político, económico, social y sanitario, no podemos perder de vista su poderosa cultura milenaria, su diversidad cultural y lo importante que es dialogar, reconciliar y buscar acortar las brechas de las grandes diferencias que aún tenemos. Es necesario luchar por la integridad y reafirmar nuestra identidad como nación. En UNIFE tenemos la misión de formar profesionales con calidad, con ética, capaces de proyectarse solidariamente y venciendo los valores cristianos en todos los campos del saber y la cultura. Así aportamos a nuestra patria y contribuimos a su crecimiento y engrandecimiento. Que estas fiestas patrias sean una oportunidad para renovar nuestro compromiso como universidad de seguir trabajando por nuestro país. Que Dios bendiga a UNIFE, al Perú y a todos nosotros. Solo me queda desearles a cada uno de ustedes feliz 28 de julio. Gracias. Gracias, doctora. La presente ceremonia académica ha concluido y los invitamos a acompañarnos en un cierre cultural. Muchas gracias. Les deseamos felices fiestas patrias a todos en general.
inolvidable, Puerto Este. Thank you.